Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente al auditorio virtual de la Feria Perú Conciencia. En esta oportunidad vamos a presentar la charla titulada Presentación del libro Coloquio Ciencia y Sociedad COVID-19, el cual estará referido a presentar la publicación virtual que el Concitec ha editado acerca de la edición extraordinaria del Coloquio Ciencia y Sociedad, que estuvo dedicado a auscultar los alcances y las consecuencias del fenómeno de la pandemia COVID-19. Esta presentación va a tener como panelistas al doctor Benjamín Marticorena. Él es doctor en física por la Universidad de Grenoble en Francia. Ha sido presidente del Concitec y actualmente es asesor de la alta dirección de esta institución. También contaremos con la participación de la doctora Fabiola León Velarde. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido rectora y vicerrectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y hasta hace poco se ha desempeñado como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Concitec. También contaremos con la participación de la doctora Patricia García, ella es profesora principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesora afiliada de las universidades de Washington y Tulane. Ha sido ministra de Salud, decana de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y jefa del Instituto Nacional de Salud. Y finalmente también nos acompaña el ingeniero Fernando Villarán, él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre otros altos cargos públicos, ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Permítanme ahora mostrarles, por favor, en pantalla la carátula del libro que vamos a presentar. Es el libro virtual que también debo comentarles que pueden ya en este momento acceder al portal del Concitec y descargarlo. Contiene la participación de los expositores en 21 mesas de diálogo que se refirieron a todas las implicancias del COVID-19. Pero para ahondar en esto, en el contenido y el desarrollo de este libro, vamos a ceder la palabra al doctor Benjamín Marticorena. Quien nos hará la presentación. Doctor Marticorena, muy buenos días, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Nairo, y muchas gracias a los participantes en esta reunión. Los analistas concuerdan en que la globalización y la pandemia están vinculadas entre sí por una relación de causa a efecto. La globalización es, sin embargo, esencialmente comercial y tiende a ser jurídica, pero limitada solo a lo comercial. Se salvaguardan lo mejor posible los intereses de quienes tienen en sus manos las decisiones sobre los mercados mundiales, pero no se estructuran también globalmente los modelos de los servicios básicos de salud y educación y los de la seguridad alimentaria y la calidad ambiental. Así pues, no hay globalización de los intereses comunes. Dicho esto, la pandemia sigue físicamente detrás de los pasos de la globalización restringida en que vive la sociedad mundial. El desplazamiento masivo de personas entre las regiones del mundo, la acentuación de la desigualdad que produce hacinamiento habitacional y laboral, y el colapso de los servicios públicos. Las opiniones a las que me refiero en esta primera parte de la presentación del libro, que reúne las intervenciones del Coloquio Ciencia y Sociedad, son extraídas de un dossier de artículos, entrevistas y declaraciones publicadas durante los primeros meses en que la crisis sanitaria se manifestó en su cruda, real dimensión en la conciencia pública mundial. Robert Shiller, el Premio Nobel de Economía, ha expresado que necesitamos de una nueva economía de los cuidados que integre los sistemas de salud públicos y privados. Y Noam Chomsky, el filósofo norteamericano, afirma que cada día de esta plaga la gente se convence más que es el Estado y no el mercado el que salva. Esta crisis, sostiene Chomsky, es un ejemplo de la realidad de la amenaza de una catástrofe medioambiental. El neoliberalismo ha dejado a los hospitales desprovistos de recursos. Las camas de los hospitales fueron suprimidas en nombre de la eficiencia económica. Y Bernie Sanders, el senador demócrata, reclama que se considere el sistema de salud como un derecho fundamental del ser humano. A su vez, el filósofo francés Edgar Morin enfatiza que debe avanzarse hacia una economía verdaderamente regenerativa,
basada en el cuidado y en la reparación. Los sistemas de salud, dice él, deberán ser públicos y universales. Haber gestionado los hospitales como empresas ha conducido a tratar a los pacientes como mercancía o como clientes. Ignacio Ramonet, director del mensuario francés Le Monde Diplomatique, considera, por su parte, que la vacuna contra el COVID-19 debe ser considerada un bien público mundial y ser gratuita y accesible para toda la humanidad. Sería inteligente anticipar también, escribe Ramonet, la próxima crisis climática que podría sorprendernos pronto, detener el consumismo furioso, acelerar la transición energética no contaminante y acabar con la idea del crecimiento infinito. Ramonet sostiene que la pandemia produce un rechazo del hipercapitalismo anárquico, que ha permitido ofensivas desigualdades como que el 1% de los ricos del mundo posean más del 99% restante. La tragedia del COVID-19 empujará sin duda a las naciones hacia un nuevo orden económico mundial. En todo el planeta, muchas voces reclaman instituciones económicas y políticas más redistributivas, más feministas y una mayor preocupación por los marginados sociales, las minorías discriminadas y los pobres. Y que, entre comillas, el concepto de seguridad nacional debe incluir a partir de ahora la redistribución de la riqueza, una fiscalidad más justa para disminuir esas graves desigualdades y la consolidación de un estado de bienestar. En su ensayo con el que inicia el dossier COVID-19 de 780 páginas, compilado por Arturo Manrique, el autor remarca que cuando se insiste en ocultar la verdad del estado del mundo, esta se nos presenta en su rostro más amargo y nos llega como calentamiento global, contaminación de ríos y mares, incendios forestales y pandemias. El historiador peruano Marcos Cueto ha escrito que esta pandemia no es sino la última de una lamentable secuela que empezó en los años 80 del siglo pasado, cuando la mayor parte de los gobiernos del mundo abrazaron el neoliberalismo y su equívoca doctrina que pregonaba una drástica reducción del gasto público y el desmantelamiento de la intervención del Estado en los programas sociales. De esta manera, se promovió la falacia según la cual el lucro está por encima de todo y de todos. Además, valía el recorte de los recursos humanos de los sistemas de salud nacionales e internacionales y donde se banalizaron los desastres sanitarios como el SIDA, dengue, SARS, H1N1, ébola, Zika y ahora la epidemia que nos abruma. Estas epidemias magnificaron la relación entre los sistemas económicos injustos y las adversas condiciones de vida y confirmaron la persistencia del racismo. A veces, entre comillas, leo, a veces, sin embargo, afirma Cueto, las calamidades nos presentan oportunidades únicas para reflexionar y ser mejores. Las epidemias son una ocasión para que la salud pública y los investigadores y los historiadores de la salud reivindiquen la importancia de sus trabajos. En un tono inquisitivo, el economista Efraín González de Olarte ha escrito que el COVID nos interroga sobre nuestros modos de vida, estándares de consumo y, ante todo, sobre nuestros valores éticos, entre los que el individualismo y el egoísmo resultan siendo disfuncionales. El filósofo alemán Jürgen Habermas, en una escueta declaración, manifestó que nunca como ahora ha habido tanto conocimiento sobre nuestra ignorancia, sobre cómo actuar y vivir en medio de tanta incertidumbre, y ha afirmado que la igualdad de las personas no es un tema banal. El epistemólogo español Manuel Castells afirma que ahora nos damos cuenta de la importancia de la ciencia y la tecnología para protegernos como especie de los desastres que nosotros mismos hemos generado, y que ahora nos vamos dando cuenta, sin acabar de creerlo, como en una pesadilla, de la fragilidad de nuestras vivencias. Saldremos, sí, pero no saldremos igual que entramos en este tiempo de virus. Puede ser que tengamos que atravesar un largo periodo de camino de cambio de modelo de consumo, pero también podría ser que salgamos regenerados, recuperando el simple placer de vivir, anclados en nuestras familias, nuestras amistades y nuestros amores. Porque más allá de la irritación normal de un largo periodo de encierro, son estos sentimientos y nuestro apoyo mutuo lo que nos habrá sostenido.
Tal vez reaprendamos el valor de la vida y ello nos permita prevenir las otras catástrofes que nos esperan si seguimos en nuestra carrera destructiva y pretenciosa hacia no se sabe dónde ni por qué. El coloquio Ciencia y Sociedad, que ya podríamos llamar permanente, gracias a su regularidad y reconocimiento público, se originó en el 2017 por una iniciativa compartida de Fernando Guren, presidente del CEPES, Fabiola León Velarde, entonces rectora de la Universidad Cayetano Heredia, y Benjamín Martí Corena, entonces laborando en la PUC. Para, como lo señalamos en la circunstancia de su lanzamiento, presentar la ciencia y la sociedad en sus crecientes y profundas relaciones mutuas, potencialmente impulsoras del desarrollo humano integral y de la incorporación vigorosa del Perú en el mundo. Un año después, en el 2018, el CONCITEC hizo suya esta empresa, orientándola a convocar a una reflexiva generación de jóvenes profesionales y estudiantes que están pensando en los grandes problemas que enfrenta el país y en las respuestas que pueden dar desde las instituciones en las que ellos actúan. Con esta idea formativa, el coloquio ha venido presentando la ciencia no como un conjunto de disciplinas, esforzándose cada una por explicar, por su lado y con alta incertidumbre en sus conclusiones, el todo de un determinado problema crítico nacional, sino en utilizar sus recursos, los de la ciencia, para producir un coherente y eficaz entrelazamiento de visiones que lleven a que la sociedad y la naturaleza, es decir, la política, la economía, la ciencia y la tecnología estén en inteligente diálogo entre sí en busca de las mejores respuestas. El coloquio Ciencia y Sociedad ha tratado temas cruciales como la modernización de la agricultura, la seguridad alimentaria, una nueva visión de la sierra peruana, la salud pública, el mar peruano, los desastres causados por fenómenos naturales extremos y por la escasez de evidencia científica para prevenirlos o para mitigarlos, si fuera el caso. Y dentro de un mes realizará 7 jornadas de discusión con la participación de 19 expositores extranjeros de todo el mundo sobre el fundamental tema del agua y la salud. En su recorrido en estos 4 años y empujado por las urgencias en las que ha colocado a la sociedad peruana la pandemia del COVID-19, el coloquio ha realizado 21 mesas redondas destinadas a presentar y debatir los grandes impactos de la pandemia en todos los planos de la vida social, revelando una grave escasez de políticas públicas orientadas al desarrollo humano integral, especialmente en las fundamentales áreas de la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la calidad ambiental, la cultura, el mercado laboral, el desempeño y la competitividad empresarial, la inclusión social a partir de los pequeños y medianos emprendimientos y la seguridad frente a fenómenos naturales extremos, campos, todos ellos, cuyo buen desempeño depende de la calidad y suficiencia de la producción científica y tecnológica y del respaldo del Estado y de la sociedad para realizarse. El libro que estamos presentando reúne 67 de las 69 intervenciones de las 21 jornadas de discusión abiertas al gran público. El espectro temático ha abarcado el estado del conocimiento o la evidencia científica sobre el virus, el Sistema Nacional de Salud y la urgencia de su reforma, el papel que las universidades y los institutos públicos de investigación que albergan a la mayor cantidad de investigadores científicos del país para proponer las respuestas médicas, instrumentales, organizativas y normativas frente a la emergencia sanitaria, el impacto de la pandemia en la alimentación familiar y en el desempeño de las pequeñas propiedades agrarias, que son las principales proveedoras nacionales de alimentos para toda la población del país, el impacto en la salud mental de las familias y de la población en general, la estadística y la geografía de la expansión de la pandemia, la dimensión de sus impactos económicos y políticos, la función en que el presente excepcional estado general de cosas y en el del futuro post-pandemia deben jugar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la prevención y mitigación de situaciones análogas, otra pandemia, fenómenos del niño muy fuertes, cambio climático y en general fenómenos antrópicos naturales destructivos, las modificaciones que requerirá el sistema educativo nacional en todos los niveles a partir de la experiencia presente, el impacto crítico en el mercado laboral, en la organización y producción empresarial,
y en el transporte urbano en situación de pandemia, entre otros diversos urgentes temas. El propósito principal de la publicación de este libro en ediciones virtual y física es ponerlo en manos de investigadores, profesionales, estudiantes, emprendedores, gestores y del público en general para contribuir a la identificación de las prioridades de investigación científica y desarrollo tecnológico en el país y para alcanzar una soberanía básica en la producción de conocimientos con legislación, políticas públicas y financiamiento que favorezcan su crecimiento y relevancia en la vida nacional y fortalezcan las instituciones en las que esto se realiza. Debemos agradecimiento a los panelistas que participaron en las 21 jornadas de este coloquio y a los moderadores que desempeñaron un papel fundamental por su relación profesional con los temas en debate. Y a los organizadores del programa de popularización de la ciencia del CONCYTEC por su compromiso vital y eficiente para llevar adelante esta empresa educativa, cultural y ética por la construcción de una sociedad mejor. Debemos agradecimiento también al personal de las oficinas de las oficinas de comunicación y de difusión del CONCYTEC con su apoyo con los sistemas de comunicación, equipamiento y programas que han permitido una inmersión rápida de todos nosotros en las nuevas exigencias de la comunicación a distancia y de la convocatoria pública a participar en los debates que proponemos al país. Y a las editoras del libro, a las dos editoras del libro, por el difícil y excelente trabajo cumplido. Vayamos pues a escuchar lo que nuestros distinguidos panelistas nos van a decir sobre el trabajo que se resume en el libro que hoy ponemos en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martí Corena. Y justamente ahora para comentar el libro vamos a iniciar primero con la doctora Fabiola León Velarde. Doctora León Velarde, muy buenos días. Usted ha sido moderadora de la mesa número 1 y además también nos acompañó como expositor en la mesa número 8 referido a la situación de los organismos de ciencia y tecnología durante la pandemia. Por favor, queremos escuchar sus comentarios. Gracias. Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Perú Conciencias, Benjamín y querido Fernando y Patti, quienes me acompañan en esta mesa. Tan importante para la ciencia, el festival de la ciencia que hoy tenemos que hacerlo bajo estas circunstancias y que no lo podemos hacer con la alegría que ha caracterizado a la Feria Perú Conciencia, pero sin embargo sí con la responsabilidad de mostrar los cambios que hemos tenido y todavía los cambios que seguiremos teniendo que nos ha impuesto esta pandemia. Saludar, por supuesto, este coloquio que, como bien ha mencionado Benjamín, ya está totalmente institucionalizado, no solamente en el CONCYTEC, sino en el país, porque trata de los problemas que debemos verlos de manera multidisciplinaria, donde las universidades, las instituciones, el sector público debe convertirse en un foro que interpreta la realidad y que trata de buscar soluciones al mismo. En este caso particular, realmente creo que todos debemos tener este libro del coloquio casi en la cabecera de nuestras camas, de nuestros dormitorios, porque es un impresionante esfuerzo, no solamente del CONCYTEC, por supuesto de los responsables del programa de popularización de la ciencia, pero de todos los participantes que han puesto su cuota de reflexión, de tiempo, por supuesto, de compromiso con el país, porque finalmente todos esos temas tratan de cómo vemos, es la fotografía del momento, por eso considero que es tan importante, es un libro testimonial que absolutamente caracteriza de una manera, en un instante, podríamos un poco compararlo al libro de Cercas, Anatomía de un instante, ¿no es cierto? Pasó esto durante la pandemia en cada uno de los sectores y han sido los actores que les ha tocado vivir en diferentes circunstancias la responsabilidad de sus diferentes profesiones que nos ponen el marco de lo que ha pasado en el Perú, de lo que está pasando en el año 2020, donde una situación
tan trágica, tan conmovedora como es una pandemia para la humanidad y para el Perú. De manera que, discúlpenme esta pequeña digresión, pero realmente considero que este esfuerzo de todos y todas ha sido sumamente importante y los animo a que lo revisen como lo he estado haciendo yo en estos últimos días, porque realmente es muy rico en opiniones y sobre todo en posibilidades de lo que podemos hacer y lo que no hemos hecho que nos permita reflexionar para seguir adelante. Yo me voy a permitir comentar los aspectos que tienen que ver más con ciencia y tecnología que se han señalado en el libro del coloquio y también comentar acerca de eso que, suscribiendo absolutamente la presentación de Benjamín Martí Corena, también nos debe llevar a preguntarnos qué de lo bueno que hemos vivido en este mundo globalizado que nos ha permitido efectivamente disminuir la extrema pobreza, disminuir la mortalidad infantil, la mortalidad materna y aumentar de manera muy impresionante la esperanza de vida, debemos guardar y qué debemos eliminar en este nuevo modelo que efectivamente la contaminación, el cambio climático y las pandemias pasadas y futuras nos puedan dar señales para seguir adelante. O sea, tenemos un poco lo bueno, lo malo y lo feo de la globalización y considero que parte de lo buenísimo que nos ha sucedido es la exposición de la ciencia y tecnología y la necesidad de tener que fortalecerla y trabajar más en estos aspectos. En ese sentido, el coloquio, si bien ha tratado nueve temas de salud en los cuales se ha hablado de ciencia y tecnología, la doctora Patricia García nos ha dado una conferencia magistral sobre los aspectos que ella domina con respecto a la pandemia, tratamiento, salud pública, etcétera. Ya no señalará esto en esta presentación, pero hemos tenido también cuatro temas importantes de ciencia y tecnología con los principales actores en este momento, principales actores que siguen aportando para esta pandemia. Evidencia científica, en ese momento la fotografía de lo que teníamos, pero además ya nos hacía prever lo que se venía en los meses siguientes, que efectivamente lo estamos viendo hoy en ciencia y tecnología. El rol de las universidades y los institutos públicos de investigación. ¿Cuánto han aportado, pero cuánto más podrían haber aportado si las universidades hubiesen tenido un rol más importante en la universitaria? Sin duda, han mejorado su producción científica y nos ha permitido, por lo tanto, que ellas tengan una presentación mayor en el aporte a la ciencia y tecnología, tal cual se describe en el coloquio. La función del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que ha sido descrita también de alguna manera cuestionada por el poco avance que hemos tenido, no necesariamente por las diferentes gestiones del CONCITEC, sino principalmente por los pocos fondos que se han ido dando al sistema, aun cuando en los últimos 10 años el sistema en general se ha incrementado en 5 veces en los últimos 10 años en la inversión para ciencia y tecnología, siendo todavía poco. Y las limitaciones para la investigación que se han delineado muy claramente en las intervenciones en este coloquio y que han sido también motivo del trabajo intenso de una mesa de innovación de ciencia y tecnología en la que hemos participado con la doctora Patricia García y distinguidos científicos como asesores del Ministerio de Salud, que esperamos también deje una huella para futuros brotes epidémicos o pandémicos, porque son limitaciones muy importantes que debemos superar. Entonces, ¿qué nos dice estas intervenciones, que pueden leerlas de manera más detallada, que si realmente apostamos por la independencia, es como un pequeño germen que podemos actuar, que tenemos ya frente a algunos brotes epidémicos, pero que debemos completar con recurso humano, con esas, deshaciéndonos de esas limitaciones para la investigación en esa ruta que nos lleve efectivamente de dar una solución hasta que esa solución sea efectiva. Hemos mostrado que efectivamente tenemos un germen, tenemos una pequeña masa crítica, felizmente
reciente se tenía el mayor número de investigadores con el mayor conocimiento de la tecnología en el ámbito de la salud y ciencias de la vida. Eso también ha ayudado y se muestra claramente en las intervenciones del coloquio. Y recomendaciones que podemos dar en el resguardo de la salud, apostando por el desarrollo de la ciencia y permitir claramente en el futuro estar preparados para una pandemia, siempre y cuando vayamos acompañados de un servicio de salud efectivamente más integrado, más moderno y que responda a las situaciones sociales que implica también una pandemia. Luego también nos ha enseñado, por un lado, cómo la sociedad en algún momento ha tenido confianza en lo que los científicos han estado produciendo y sin duda lo han hecho en los diferentes ámbitos de lucha contra la pandemia. Diagnóstico temprano, tratamientos médicos, evaluación epidemiológica de la pandemia, dispositivos médicos, aplicaciones móviles, pero que en algún momento todavía se ven limitadas por esas hojas de ruta que todavía no están continuas para que lleguen a ser una realidad en la lucha contra la pandemia. Entonces, el vaso medio lleno que el coloquio nos indica y nos anima a reflexionar es cómo podemos avanzar más temprano que tarde a que eso sea una realidad. Y el vaso medio lleno es que efectivamente hemos visto el germen de lo que podemos hacer y debemos hacer y debemos caminar hacia adelante. Estamos generando nuevo conocimiento, como bien lo muestra algunas exposiciones, algunas intervenciones en el coloquio, sobre todo por parte de las universidades. La atención de los institutos públicos todavía no absolutamente articulada, pero cada vez más con universidades. La formación capital humano, que ha mostrado también cuáles son las brechas y por lo tanto el camino donde debemos seguir apostando en ciencia y tecnología en lo que respecta a la lucha contra una pandemia, un brote epidémico. Las políticas públicas, ¿no es cierto? Allí nos falta todavía tanto para cerrar esas brechas de articulación que nos dejen el camino activado hacia una respuesta razonable, racional, ante una pandemia. Y por supuesto, ¿cómo podemos movilizar allí? Fernando nos hablará más de cómo podemos movilizar el sector de la economía sanitario para que realmente mueva además los otros sectores, consolide al sector sanitario de ciencia y tecnología para que podamos luchar contra una próxima pandemia o un brote epidémico. Por supuesto que el coloquio también trata de una manera reflexiva e importante y evaluando las posibilidades, las oportunidades que nos ha dado la pandemia, pero también aquellas brechas que debemos rápidamente trabajar y que en algunos aspectos ya se está respondiendo, como son los temas de educación, salud mental, alimentación y, por supuesto, como mencionaba, políticas públicas. Para terminar, creo que en ciencia y tecnología y en los sistemas de salud, una gran lección de todas las intervenciones del coloquio, una gran lección y una palabra que aparece en todas las intervenciones es fragmentación, desarticulación, ¿no? Creo que debemos mirar hacia esas intervenciones y responder con una articulación, una mejor propuesta para una mejor gobernanza en ciencia y tecnología. Felizmente, esto ya se ha estado trabajando en el Congreso de la República cuando nuestro presidente Francisco Sagasti estaba presidiendo la Comisión de Ciencia y Tecnología y se ha trabajado intensamente para corregir esta fragmentación que nos pueda llevar a articular mejor este sistema de ciencia y tecnología y responder, por lo tanto, mejor a una pandemia o un brote epidémico. Para cerrar unas palabras de aliento, ¿no?, a lo que estamos viviendo ahora en términos de desarrollo de ciencia y tecnología,
si podría comentar brevemente sobre el desarrollo de las vacunas. En el momento de las intervenciones del coloquio, recuerdas, Patricia, las vacunas todavía eran una gran incógnita, ¿no? ¿Qué tipo de vacunas íbamos a desarrollar? Los virus atenuados, en fin, los fragmentos de virus, con un vector que transfiera las vacunas. Hoy en día, tan solo unos meses después, sabemos que algunas vacunas con la nueva tecnología del material genético, el RNA del virus en pequeñas vesículas, son las vacunas más expectantes. No solamente más expectantes, que podrían darnos una respuesta en el próximo año, sino que además podría ser una tecnología tan revolucionaria para todo el sistema de inmunización mundial, esta nueva tecnología que solo implica un fragmento del virus y que nos haría responder más específicamente ante cualquier otro patógeno que tenga que ver con una respuesta antiviral. De manera que aquí termino agradeciendo de nuevo la posibilidad de que todos estos expositores nos hayan dado esa fotografía tan preciosa, tan impresionante, tan exacta del momento con sus testimonios y que nos permitan tener entonces ese punto de partida para poder opinar, reflexionar y sobre todo decidir hacia dónde vamos adelante, no solo contra otra futura pandemia, sino en los diferentes aspectos tan importantes de la vida nacional que se han señalado en todas las intervenciones de este coloquio. Muchas gracias, Benjamín. Gracias a usted, doctora Fabiola León Velarde. Hemos tenido algunas eventualidades de señal de internet, pero se ha llegado a escuchar muy bien su intervención. Muchísimas gracias y aprovecho esta oportunidad para agradecerle también su valioso interés, su valioso apoyo para el coloquio Ciencia y Sociedad en sus ediciones que han sido desde el 2017, como lo ha comentado el doctor Martí Corena, hasta el presente año y que continuarán todavía. Ahora vamos a darle el micrófono a la doctora Patricia García. La doctora Patricia García también nos acompañó en el coloquio justamente en dos momentos, ¿no? Ella fue moderadora de la mesa dedicada a la evidencia científica sobre el COVID-19 y además también fue expositora en la mesa 10, las reformas indispensables en las políticas públicas a partir de la pandemia, si no me equivoco. Bueno, esto más lo comentará la doctora Patricia García. Doctora García, muy buenos días. El micrófono es suyo. Vamos a prender el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, en la segunda en la que participé más bien fue sobre tratamientos de COVID, que también en ese momento estaban comenzando a aparecer, pero que sin embargo, dada toda la coyuntura, por lo menos en el libro, lo que hemos hecho, hemos tratado de hacer una actualización de tal manera que a la fecha se tiene la información correcta. Primero quiero agradecer la oportunidad de comentar este documento. Y además agradecer la oportunidad que se me dio de poder participar y agradecer ese gran esfuerzo que comenzó desde las universidades y luego lo tomó con CITEC, de crear estos espacios para poder justamente llamar a las diversas disciplinas y en lugar de simplemente hacer una disquisición acerca de la ciencia, comenzar a ver los problemas y plantear qué hacemos y qué más podemos hacer utilizando las capacidades de los científicos de las diferentes disciplinas. Yo creo que estos coloquios en los que la ciencia se relaciona con la sociedad son la mejor manera de poder hacer ver que la ciencia no tiene por qué estar separada ni en una burbuja y que más bien puede apoyar a lo que son las respuestas que se necesitan en la sociedad. Y justamente eso es una de las cosas, creo que más importantes que probablemente tenemos como parte de toda esta crisis, es que finalmente no solamente en el mundo, también en el país donde había sido mucho más difícil poder meter este concepto de ciencia, creo que va entrando gracias al hecho de que todo el mundo hoy día lo dice y lo entiende, que no hay futuro sin ciencia. Ese hashtag, no hay futuro sin ciencia. Y realmente es una de las cuestiones que en nuestro país y en nuestra región latinoamericana, la única forma de poder prepararnos para lo que pudiera venir, porque esta no ha sido ni la primera ni será la última pandemia, es que desarrollemos las capacidades en el sector de ciencia, tecnología e innovación.
Y eso significa, por un lado, financiamiento, pero por otro lado, significa promoción y significa también revisar las regulaciones que están alrededor de la ciencia, que son las que, ya lo ha dicho Fabiola, hemos identificado que muchas veces no permiten ni el desarrollo, ni una vez que ya se han desarrollado esos productos tecnológicos que puedan ser finalmente usados como las soluciones tecnológicas que requerimos. Yo quisiera enfocarme un poco hacia el lado de salud y hacia el lado de salud pública. Y fundamentalmente, igual que dentro de esta crisis ha permitido visibilizar lo que es ciencia, pues resulta que también ha permitido visibilizar a ese huerfanito que estaba escondido, que era justamente la salud pública. O sea, la gente no entendía ni sabía qué era la salud pública. Y yo diría ahora que además el otro hashtag que deberíamos estar hablando es el hashtag no hay futuro sin salud pública. Y salud pública, para los que no conocen cuál es la definición, no es lo que hace el ministerio o lo que hace el Estado. La salud pública es una ciencia, y es la ciencia de prevenir dolencias, discapacidades, de prolongar la vida, de promover la salud, de promover la eficiencia física y mental de las poblaciones mediante el esfuerzo organizado de la sociedad. Y probablemente este es uno de los conceptos, o sea, ciencia que tiene que ver con el trabajo conjunto de diferentes actores de la sociedad. Y esto es una cuestión que probablemente, espero, que una vez que lo hayamos entendido quede. Y dentro de este coloquio, para mi gran alegría, de las 21 mesas, han habido alrededor entre 7 y 9, porque yo voy a estirar un poquito más, de los temas que se han vinculado justamente a los temas de salud pública en sus diversas formas de presentación, porque la salud pública ve desde los temas de data, de vigilancia, de lo que se ve en este momento, hasta los temas de qué pasaría hacia el futuro, que son los famosos modelajes matemáticos. Y en medio de todo esto, desde temas de propiamente cuáles son los agentes infecciosos, los temas de diagnóstico, los temas de tratamiento, los temas de prevención. O sea, la salud pública en realidad es esta disciplina que se encarga de todos los temas de la salud, pero vinculándolos hacia las poblaciones y como una respuesta de la sociedad. Me parece fantástico y quiero felicitarlos también por el hecho de que no solamente tuvimos un espacio en el que muchos, y tuvimos la oportunidad, a pesar de estar encerrados en nuestras casas, porque esto se hizo casi tempranamente cuando más cerrados estábamos, me parece que fueron el mes de mayo, tuvimos la oportunidad de hacer intercambios entre diversas disciplinas y comenzar a discutir todos estos temas, los que participábamos moderando, los que participábamos presentando, pero los que estábamos también, los que estábamos como parte del público. Y comenzamos a discutir, presentando por un lado los hechos y rompiendo mitos. Y era el gran momento para poder entender qué era lo que estaba sucediendo. Y esto, creo, y para todos los que nos están escuchando, este libro se convierte en una crónica de lo que vivimos, pero una crónica importante y una aclaración de una serie de aspectos. Pero también comenzamos a hablar acerca del impacto, el impacto que tenía en ese momento y el impacto que podría tener. Y además se comenzaron a discutir también lecciones que ya se iban aprendiendo de la crisis y cuáles podrían ser esos aportes para poder prepararnos y tener un nuevo sistema que pudiera ser resiliente, porque todos lo que estábamos mirando es que nuestro sistema de salud ya estaba de anticipado comenzando a fallar en el momento. Entonces, esta crónica que finalmente, inicialmente fue verbal, lo felicito porque se ha convertido en una crónica escrita, y así como lo decía Fabiola, yo creo que esta va a ser parte de nuestra biblioteca, pero no debería quedarse solamente en la biblioteca, creo que debería ser parte justamente de esa información que permita a aquellos que en este momento están comenzando a plantearse qué es lo que debemos hacer para el futuro, ahora que estamos planteando en un cambio de gobierno y tenemos que comenzar a discutir de manera estratégica cómo cambiar nuestro sistema, este documento en el que han participado muchísimos profesionales justamente contribuyendo con sus ideas y sus aportes, esto debería ser parte
definitivamente de la bibliografía para pensar qué vamos a hacer al futuro. La otra cuestión que creo que ha sido importante es que durante toda la discusión se ha podido demostrar lo que Fabiola refirió como la masa crítica, que podría ser pequeña, pero yo diría que es una masa crítica suficiente para poder, sobre la cual el país debería en este momento considerar las capacidades y comenzar a dar ese salto sustantivo para apoyar lo que es la ciencia y la tecnología. Se demostró que hay gente que hace ciencia en diferentes áreas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en ciencias exactas, y que además está vinculando lo que hace con problemas de la misma sociedad. Y ellos estaban participando y exponiendo y presentando lo que con los pocos recursos podían estar haciendo. Y comenzamos a ver también cómo la investigación científica, inclusive aquella que es pura, se relacionaba con la salud pública. Yo los invito a que vean este, a que lean realmente el documento que va desde entender conceptos básicos de qué cosa es la epidemia, qué cosas son las epidemias, las pandemias, conceptos básicos acerca de los virus, información acerca de pruebas diagnósticas que todavía en este momento seguimos discutiendo alrededor, y un tema importantísimo, ¿por qué el país tiene que comenzar a trabajar el desarrollo tecnológico para poder tener soberanía tecnológica que nos permita responder ante otras pandemias y el desarrollo de pruebas, que ya hemos visto que sí se puede hacer? También dentro del libro hay toda una discusión clave acerca de los retos en los sistemas de salud, que los dividen, o sea, y de manera muy interesante, ¿no? Que frente a esta pandemia, nosotros tenemos problemas propios de la pandemia, pero un problema que ha sido clave y que es totalmente diferente al que se ve en los países del norte, ha sido los problemas estructurales dentro de nuestro sistema de salud, que no se han basado tanto en, a diferencia del norte, en la negociación o el convertir la salud en un negocio propiamente, pero en esta desintegración y en este descuido de lo que significa la salud del público, la salud de los peruanos. También dentro del libro se han incluido capítulos acerca de la salud mental, que ha sido crítica y va a seguir siendo crítica de aquí por los siguientes años en referencia a la pandemia. También se habla acerca de modelaje. Hay toda una discusión acerca de tratamientos médicos, como lo había dicho al comienzo, que todavía siguen trabajando porque hasta la fecha no tenemos ningún tratamiento que funcione contra el COVID. Y una cosa que me pareció interesante, yo lo había olvidado, pero hubo una exposición realmente muy clara que hablaba de las bases acerca de la vacuna y qué se podía esperar y nos daba la esperanza que ya estamos viendo ahora, esa luz al final del túnel con todas las vacunas que aparecen. Creo que el tener un documento como este, además de ser, como lo dije, una crónica, puede servirnos como una base, como una hoja de ruta al haber analizado desde el punto de vista de salud pública, las necesidades fundamentales que tenemos de trabajar y fortalecer la salud pública, de incorporar políticas asociadas a ciencia que justamente fortalezcan la salud pública y el poder finalmente trabajar en la construcción de un sistema de salud que sea integrado, centrado en la persona e inclusivo, que sea universal, de calidad, basado en ciencia y tecnología, que significa no solamente el tema de equipos, sino sistemas de información, y que finalmente sea resiliente. Hay algunos, y con esto voy a terminar, hay algunas frases que a la hora de leer el libro a mí me quedaron muy claras, y creo que son realmente fuertes e importantes para recordar y que probablemente nos resumen muchas de las cosas que se hablaron dentro del libro acerca de salud pública, pero que además reflejan toda esta, digamos, toda esta discusión que se tuvo en el coloquio y todas las necesidades que tenemos. Una de las cosas que se dijo fue, en el mundo la salud se considera un derecho y el problema es que en el Perú la salud es aún un privilegio y tenemos que trabajar para que eso cambie. Y eso es crítico. La segunda cosa es entender, y esta pandemia nos ha permitido, y espero que nos permita entender, que ninguno estará seguro hasta que todos estemos seguros. Y de eso se trata la salud pública, de trabajar, como lo había dicho, como un esfuerzo organizado de la sociedad para poder protegernos a todos. Y finalmente, y lo vuelvo a repetir,
Sin salud pública no hay futuro, pero esta salud pública tiene que estar vinculada a la ciencia, y de esto se trata, de esto, y lo van a poder leer dentro del libro. Y solamente quiero terminar diciendo que realmente cuando terminaron los coloquios, yo me quedé un poco con esta sensación de que, caray, he debido pasarle la voz a más gente para que participe, pero creo que habíamos llegado casi al tope en la participación para la gran mayoría de los de las sesiones. Pero el tener en la mano un documento en el que ya tenemos, digamos, escrito y planteados todas esas ideas, creo que nos va a permitir una mayor difusión y poder usar la información y poder usar todas esas ideas de todos aquellos que aportaron para trabajar de manera conjunta. Y ojalá, sí, yo soy una optimista, ojalá que de esta crisis veamos la oportunidad de tener un mejor sistema de salud, más capacitado para dar mejores respuestas hacia el futuro y finalmente un mejor Perú para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora García. Gracias por sus palabras. Agregar también el valor histórico del libro, porque será fuente para los historiadores en los próximos 50 años, ¿no? Los últimos 10 minutos vamos a completarlo con las palabras del ingeniero Fernando Villará. Recordar a nuestro público que nos está viendo que luego de esta presentación viene un taller para niños cómo fabricar plastilina eléctrica, que estará a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ingeniero Villarán, usted nos acompañó, por favor, debo mencionarlo, en la mesa 18, la informalidad laboral en el Perú y los cambios post-pandemia, junto con Ileana Chávez, O'Brien y Juan Infante, en una participación excepcional donde se pudo ver también cómo la pandemia había afectado tremendamente los aspectos laborales en el Perú. Entonces, a continuación, ingeniero, quisiéramos conocer sus palabras, sus comentarios acerca de este libro. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la invitación a Benjamín, a Neido, a todos los que han tenido que ver con la organización de este coloquio. Felicitar, por supuesto, al CONCITEC por la, digamos, organización del coloquio y la publicación del libro, y expresar mi satisfacción de estar junto con antiguos amigos, ¿no?, como Fabiola y Benjamín, y más recientes como Patricia y Neido. Bueno, yo quiero empezar diciendo que esta es la primera crisis verdaderamente global que ha tenido la humanidad. Esto ha sido expresado por varios de los conferencistas, ¿no? Se hablaba de globalización, ha habido, por supuesto, fenómenos mundiales, pero auténticamente global es esta. Todos los países han sido involucrados, ¿no?, y han sido afectados por esto en alguna u otra manera. Está claro, también ha quedado claro, de que ha sido producida por un fenómeno ambiental, ¿no? Este traslado de los virus de los animales hacia las personas, ¿no?, que se llama proceso zoonótico. Es un tema todavía debatible, pero aparentemente esta hipótesis es la más fuerte, digamos, ¿no? Y ha revelado uno de los temas que también se ha mencionado reiteradamente, que este modelo, sistema económico y social ha estado generando una gran desigualdad, una gran distancia entre los seres humanos, personas que viven más o menos bien o muy bien y otras que no, digamos, han tenido ninguna protección frente al virus. Eso se ha quedado muy evidente, digamos, ¿no? Y bueno, esto ha llegado a la conclusión, algunos de los expositores, que estamos llegando como al final de un camino, digamos, de este modelo, ¿no?, que hay que cambiarlo, también, por supuesto, debatible. Me encantó uno de los, de los expositores, que no quiero mencionar nombres para que no se sientan los que no los menciono, no se resientan, pero lo mencionó, hizo una comparación, perdón, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no?, que por supuesto no fue de un día, ¿no es cierto? Esto fue un proceso que se iba viendo, uno iba viendo la película antes de que terminara derrumbándose, y eso es una de las cosas buenas de esta pandemia, que nos ha permitido ver la dimensión de los problemas que tenemos, ¿no?, y que todavía tenemos posibilidades de reaccionar, digamos, ¿no?
Entonces, el cambio de rumbo en realidad nos plantea construir una economía, ¿no? Una sociedad a escala humana, hecha para los seres humanos, ¿no? Se ha mencionado, tanto Fabiola como Patricia, que, digamos, tenemos que tener en cuenta a todos, ¿no? No es una cuestión de construir una, digamos, economía para beneficiar a unos cuantos o, digamos, a una clase media y dejar a un montón fuera. Eso no es válido, ¿no es cierto? Y eso creo que ha salido con toda claridad. Estamos acá ante el reto de construir sociedades y economías al servicio de todos, digamos, ¿no? En el caso peruano, además de estos dos problemas, digamos, ambiental y de distribución del ingreso, es decir, de desigualdad, también se han mencionado dos temas importantes, como el tema de la informalidad, que ha sido como el principal problema social que se ha evidenciado con el COVID, y también la debilidad productiva, ¿no? Que se ha expresado, y lo han mencionado también Fabiola y Patricia, en el campo de la salud. Hemos tenido que importar prácticamente todo, digamos, hasta las cosas más elementales, ¿no? Eso es una vergüenza, digamos, para personas, bueno, ingenieros, y creo que para todos los que estamos metidos en el mundo de la producción. No éramos así en el pasado. Este modelo que ha priorizado las importaciones y que la eficiencia nos ha dejado totalmente desguarnecidos en el campo productivo. Claro, eso es una constatación, también es un reto, digamos, y una posibilidad de poder reconstruir esas capacidades que teníamos en el pasado y estoy seguro que podemos comenzar a tener en el futuro. En realidad, digamos, lo que también aparece, y esto significa una lectura de la mayoría, digamos, de los artículos, de las exposiciones, es que necesitamos un sistema de salud para todos, ¿no? Es como que reordenar las prioridades, digamos, en la sociedad, ¿no? Comenzando por la salud, pero no es cualquier salud, no es para unos pocos, es para todos. El tema de la alimentación, que ha sido tratado también con bastante exhaustividad, y reconocer el rol de la pequeña producción agraria que tiene que ver con la alimentación saludable. La educación también de calidad, que esto ha sido un tema también reiterado, digamos, y que nuevamente insisto en que sea para todos, no solamente para los que puedan pagar una buena educación. El tema del trabajo, el trabajo decente, ¿no? Que no puede ser visto como un privilegio, sino como un derecho de todos, y es función del Estado, del sector privado, de toda la sociedad, generar esas oportunidades para los jóvenes que van ingresando al mercado laboral. El tema de la vivienda ha salido clarísimamente como un problema, ¿no? O sea, algunos hemos tenido el privilegio de poder sobrellevar, digamos, la cuarentena, pero una gran mayoría de nuestro país no lo ha podido hacer. Muchas familias que tienen condiciones, digamos, de vida muy precarias, ¿no? Han tenido que alimentarse, estudiar, trabajar en los mismos ambientes, ¿no? Esto verdaderamente ha sido dramático y nos lleva justamente a reflexionar sobre las viviendas, viviendas dignas, ¿no es cierto?, para todo. Las ciudades que tienen que repensarse, hechas para el tráfico, para los automóviles, para los ómnibus contaminantes, ¿no es cierto?, el transporte, en fin, todo eso son temas que han estado, trabajados y que se ha hecho un buen diagnóstico y también líneas de política, de propuestas, digamos, ¿no? Ahora, cuando yo hago esta lista, uno podría pensar, bueno, esto parece medio utópico, digamos, ¿no? O sea, que esto de educación para todos, salud para todos, buenas viviendas, ¿no? Pero no es tanto, es un objetivo, es digamos, una meta, ¿no? Ambiciosa, es verdad, pero es posible hacerlo, porque tengamos en cuenta que no solamente nosotros estamos viviendo esta pandemia, esta crisis, no solamente nosotros estamos pensando sobre ella, y Benjamín ha hecho una excelente relación de todos los pensadores, digamos, que han, trabajado y opinado sobre esto. Dicho sea de paso, nos la pasas esa presentación, Benjamín, para tenerla. Porque está muy buena, es verdad,
Yo soy hincha de la mayoría de esos autores. Pero bueno, en el primer mundo también están revisando todo y están buscando esas mismas prioridades. Salud, alimentación saludable. ¿Quién va a proporcionar la alimentación saludable a los países desarrollados? Los que están, las grandes haciendas, digamos, que tienen transgénicos, ¿no? La gente ahora quiere alimentos saludables y nosotros somos los productores de eso, ¿no es cierto? Agua, somos los productores, bueno, de ahí naturalmente, de agua, ¿no es cierto? Fibras naturales, o sea, ya no van a querer, digamos, vestirse con plásticos, ¿no es cierto? Porque la contaminación también es individual y uno se vuelve más propenso a las enfermedades. Fibras naturales, tenemos las fibras naturales, es una industria textil, ¿no es cierto? Y una salud, digamos, y ellas, bueno, nuestras dos colegas han hablado extensamente de eso, pero una salud preventiva con medicinas, por ejemplo, naturales, no sé, yo soy hincha de ellas, yo hago, tomo infusiones para todo, digamos, y hasta ahora me mantengo alejado de los hospitales. Entonces, todo eso, y es materia también de investigación científica, no conocemos eso, digamos, del todo, nos falta mucho por conocer, por experimentar, por aplicar. Bueno, entonces, por ejemplo, yo sueño, para volver sobre la utopía, si nosotros podemos construir ciudades saludables, con alimentación saludable, con el aire limpio, con el agua, digamos, pura, ¿no? ¿No creen que podemos atraer a los cerebros del mundo, ¿no es cierto?, para que hagan sus empresas y desarrollen sus actividades acá? Uno de los éxitos de esta pandemia ha sido, se me dio el nombre, pero el digamos, CEO, el dueño de Zoom, ¿no?, que era una empresa, digamos, del montón, ¿no?, de segundo, tercer orden, pero con esta pandemia ha salido como uno de los gigantes, digamos, ¿no? ¿Por qué no podemos atraer a personajes como este acá, ¿no es cierto? Si en el primer mundo la gente se está ahogando, digamos, ¿no es cierto?, en contaminación, y nosotros construimos ciudades saludables, podemos atraer esos talentos que pueden crear las empresas del futuro, y por supuesto, interactuando con nuestros propios talentos, ¿no es cierto? ¿No? En fin, entonces, se trata de construir un nuevo mundo, un nuevo modelo, ¿no? Por supuesto, recogiendo, ¿no?, como mencionó Fabiola, las cosas que se han hecho en el pasado. Yo siempre digo, cualquier funcionario público o gerente que llegue a una institución o a una empresa y diga todo lo anterior es una porquería y comienza de cero, es pésimo. Eso no existe. Siempre nuestros antecesores han hecho algo bien, por eso es que estamos acá, ¿no es cierto? Y hay que recoger eso, pero yo creo que hay mucho que cambiar, ¿no? Y ese mucho que cambiar puede configurar, construir un mundo nuevo, ¿no? Y yo creo que es posible hacerlo, sobre todo cuando hemos visto en días recientes este gran despliegue, digamos, de creatividad, de fuerza, de compromiso, de conciencia de nuestra juventud, ¿no? Que ha, digamos, escrito una de las páginas, yo diría, más gloriosas en nuestra historia política, eso va a estar registrado, y está asociado, por supuesto, a esta pandemia, ¿no? No podemos desligarlo, digamos, ¿no? O sea, por un lado, la ambición de algunos políticos y por otro lado, probablemente se dio porque habían estas condiciones extremas en la sociedad, pero al mismo tiempo la reacción de la juventud y de la sociedad entera, digamos, ¿no? Y por eso yo soy muy optimista que nosotros sí podremos, junto con esa juventud con la cual interactuamos todos los días en nuestros universidades, ¿no?, escuelas, en fin, instituciones educativas, construir ese mundo nuevo, y yo creo que es una propuesta finalmente realista. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Villarán. Con esto hemos llegado al fin de esta presentación, que ha sido en extensa, pero sumamente interesante, gracias a nuestros expositores. Permítanme ahora invitarlos a una vista completa para hacer la foto protocolar. Estamos ya todos en pantalla. Vamos a tomar una captura de pantalla para que podamos compartirla por las redes del Concitec y podamos invitar además al público a descargar el libro COVID. ¿Sí? Vamos a saludar todos, por favor.
Gracias. Listo. Muchísimas gracias nuevamente a todos, doctor Benjamín Martí Guarena, doctora Patricia García, doctora Fabiola León Velarde e ingeniero Fernando Villarán, de parte del CONCITEC. Muchísimas gracias. Y terminamos la grabación. Los invitamos al público que nos está sintonizando a seguir la siguiente charla, que es Taller de Experimentos para Niños. Es el taller Plastilina Eléctrica, que estará a cargo de Hugo Vizcarra y Hugo Flores. Esta es una presentación gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, con nosotros, hasta pronto. Gracias a ustedes. Un gusto haber estado juntos. Gracias.